El atleta aralense del Club Las Tortugas, David Jiménez, fue el ganador de la 16ª edición de la media maratón Marchena Paradas. El atleta entrenado por Manuel Pichón marcó un tiempo de 1:12:36 y se impuso claramente a sus inmediatos perseguidores, el corredor local Said El Bouchiki y el corredor de la campana Francisco Buiza. David, primer clasificado, en primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha ido esa prueba? Pues muy bien. Estábamos entrenando para ello, aquí con algunos compañeros de Marchena, y la carrera salió muy cómoda. Pegó un tirón un compañero y vimos que no iba nadie, salí para por ahí y se vino Zain detrás mía, y a raíz de ahí la carrera muy cómoda, muy cómoda. Prácticamente en el kilómetro 6, ¿no? Cuando tira el corredor de la campana, Buiza, vosotros, Chaí, tú os sumáis en ataque, y bueno, luego la siguiente ruptura en la carrera prácticamente saliendo ya de parada. Saliendo de parada, vi que Buiza tiró por el pueblo de parada, hizo dos o tres cambios de ritmo, entramos ahí y yo muy bien. Vi que flojó un poquito y aproveché el repechito de la salida, tiré, probé y vi que se quedó y puse el ritmo de intentar dejarlo. Luego con Saí hasta el kilómetro entre 14 y el 16, ahí prácticamente se rompe. Yo creo que para ti era importante llegar aquí a Marchena, distanciado de Saí, ¿no? Sí, lo conozco y sabía que tiene muy buen final y me reservé un poquito las piernas y cuesta arriba, que sabía que subo bien, pegué otro tironcito y ahí Saí ya se quedó. En categoría femenina, la corredora Sigrid Aperlán, pupila de Ríos y corredora que participa por primera vez en la prueba, fue la clara ganadora. La primera local fue Purificación Fernández, que entró en meta con un tiempo de 1:43. ¿Qué te ha parecido el desarrollo? Muy bien, muy bien, muy bien. Es durilla la subida. Sobre todo en la llegada a Marchena, ¿no? La llegada es mostrar, vaya. ¿Qué te ha parecido en cuanto a organización, en cuanto a ritmo de carrera? Todo muy bien. La organización, agua que nos ha faltado, muy bien, vaya. ¿Desde dónde has venido a participar? De Casariche. ¿Y por qué te animas a la prueba? Porque estoy entrenando también por la media de Córdoba y ya era la ocasión de entrenar un poquito. O sea que esta media te va a servir de preparación para la de Córdoba. De entrenamiento, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Has visto el ambiente entre corredores? Muy bien, muy bien, vaya, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Esperabas este resultado? No, porque como nunca sabes quién va a venir, pues no me esperaba, ¿no? Y a partir de ahora me dices que preparando la media de Córdoba, ¿qué otras pruebas vas a incluir en el calendario? La de Córdoba, la mola de Puente Rení y la mola de Isra, no lo sé todavía. No. ¿Cuánto tiempo llevas corriendo? Llevo 3 años. ¿3 años? 3 años. No. Y me imagino que carreras populares o también participando en competición federada, en campeonato. No, federada no, siempre populares, sí. Hasta ahora, no. Yo te voy a preguntar, ¿el por qué correr? ¿Por el ambiente? Yo empecé por mi niño, que estaba apuntado en el club con Miguel Río, y ya me animé y así estoy, corriendo. Muchas gracias y enhorabuena. Nada. Yo no sé si esperabas un resultado así cuando te animas a participar en la prueba. Bueno, pues la verdad es que no, que cuando tú te apuntas y te apuntas, bueno, intentando terminarla y terminarla bien y llegar bien y... Pero cuando llegas y ves el resultado, pues subidón y muy bien, muy bien. ¿Qué tal el desarrollo de la misma? ¿Cuál ha sido el sector específicamente o quizás más duro para ti? Bueno, para mí mi temor y el de todo el mundo es la cuesta del Camino en Loro, pero la verdad es que he tenido un apoyo por todo el pueblo de Marchena y se me ha hecho incluso corta la subida. Y muy bien, muy bien, muy bien. Yo es que no puedo decir fenomenal. A destacar, me imagino también que en la colaboración, ¿no? Y la implicación, los ánimos de otros compañeros y de la gente que ha estado en la carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Además te da mucho apoyo moral, mucho apoyo por parte de los corredores de otros pueblos. La verdad es que la gente son maravillosas, se portan lo más, lo más. El trío compuesto por Jiménez, el Bouchiki y el campanero Buiza dominó la prueba desde el kilómetro 6 hasta el final. Los corredores que llegaban en el mismo grupo a paradas se distanciaron claramente de sus perseguidores, entre los que se encontraban Juan Antonio Gallego, Joaquín Mayorga o Curro Flores. Es a la salida de paradas cuando Jiménez y el Bouchiki dejan atrás a Buiza para llegar juntos al kilómetro 15, en el que Jiménez definitivamente se hace con el mando de la carrera para entrar en solitario en Marchena y posteriormente en línea de meta. La verdad, al principio fue muy cómodo, pero empezaron a tirar terones, fue aguantando porque sabía que no estaba tan preparado, pero bien.
tirando, aguantando los tirones que iban tirando, y la verdad que bien, contento, muy contento aquí. Aquí se rompe en el 16, ya prácticamente llegando de nuevo aquí a Marchena. Sí, en Marchena, cuando llegué a la cuesta para arriba ya estaba, yo no tenía tanta pierna, así fue, me dejé un poco para recuperar, para después, y en la calle Santa Clara por ahí me fue bajando un poquito, soltando un poquito piernas, me dejó ir, me cogió al final. Y al final me pegué el sprint y he entrado segundo, muy contento. Para ti es una prueba que todavía no está dentro, ¿no? De lo que es la preparación de la temporada, que prácticamente no, para ti comienza. No, nosotros lo que hacemos al principio de la temporada son rodajes y cambio algunos días que he hecho cambio de ritmo, no he hecho ningún día que no he hecho series, prácticamente nada. Y ahora que empieza la temporada nuestra, que he empezado a preparar los cross. Y bien, la verdad que muy contento por aquí. Importante llegar a febrero, ¿no? En sí, plenitud de condiciones. Sí, llevar al campeonato de Andalucía, a ver si este año conseguimos marca. Lo más importante para nosotros es el 1500, si se puede conseguir marca y para adelante. Cada vez mejor, pero bien, cada vez más complicado aquí, mejorando el tiempo, se hace más complicado, la verdad. Joaquín Mayorga, pese a no encontrarse en su mejor estado de forma, también completó una magnífica prueba, clasificándose sexto de la general y primero en categoría veteranos. El corredor local comenzará en breve a participar en los campeonatos de Andalucía en pista, en los que el objetivo será revalidar el campeonato en 1500. Que ha sido un día genial para correr, ¿no? Ha sido una temperatura muy agradable para el ir para allá, y al venir para atrás ha sido un poco de calor, pero la verdad que ha venido con el aire un poquito a favor y nos ha venido bastante bien. Estupendo. Me decías que dentro de la categoría de veteranos, ¿cómo llevas eso de ir viendo a corredores que se van sumando a esta prueba y sobre todo corredores locales? Bueno, yo ya, como te he dicho antes, yo ya voy un poquito, va cumpliendo unos años, que parezca mentira, pero la verdad que son ya 13 ediciones las que he hecho yo, las dos que no he corrido por lesión. Y bueno, yo me alegro de que haya gente que de Marchena que vaya empujando, ¿no? O sea, ahí viene empujando muy fuerte desde atrás. Viene también Juanan, que también está un poquito tocado de la cadera, que se cayó bien entrenando, y bueno, y también es otro que va a estar delante mía, por si no este año no está, quizás el año que viene puede ser que también esté delante mía. Pero bueno, hay que resignarse y pensar que uno va cumpliendo años y que la edad no perdona. A partir de ahora, para ti, ¿centrado en algún calendario específico en cuanto a participación de pruebas? Bueno, pues en principio la verdad que es que esta carrera era uno de los objetivos que tenía. La verdad que desde el mes de agosto corrí la carrera de Aral, que se me dio bastante bien, pero vengo atravesando unos problemas de espalda que no me están dejando entrenar, y la verdad que me hubiera gustado estar más adelante, y mi idea era estar con Saí y con Jiménez, o por lo menos haberla aguantado más tiempo, pero la espalda es que no me deja entrenar y no puedo bajar de 3:40, que ya es un ritmo bastante asequible, pero no me deja. Intentar coger un poquito de volumen más y empezar ya para preparar la pista, que este año conseguimos revalidar los títulos de campeón de Andalucía en 1500. El triatleta marchenero Rafael López Ordóñez entró en 16º lugar y completó una prueba que sirvió de presentación para su pupilo, el granadino Joaquín Álvarez, quien también logró finalizar la prueba no sin tener que superar todo tipo de contratiempos. Curro Flores, actual responsable del Club Atletismo Maratón Marchena, se mostró satisfecho al final de la prueba, tanto con los resultados cosechados por los corredores locales como por la participación e implicación de un grupo de voluntarios superior a las 120 personas. Esta mañana, por ejemplo, cuando nos levantamos estaba el tiempo un poco chungo, creíamos que podía llover. Al final, fíjate el día que ha hecho, y por lo demás, bien, mucha gente, el cupo cumplió 10 días antes de terminar el cierre, o sea, perfecto. Vosotros aquí se recibe bien a todo el mundo, pero me imagino que especialmente satisfecho con la presencia de corredores locales, ¿no? Casi rozando los 140, 130 y largos, ¿no? Hombre, eso es la meta que tenemos en el club, que cada vez haya más corredores del pueblo. Para eso trabajamos en unión con la Escuela Deportiva Municipal, para que los niños, enganchar a los niños desde chicos y que luego vuelvan a subir al club. Cada vez los clubes sociales también están haciendo una labor muy buena, pues durante el verano empiezan a hacer sus entrenamientos en grupo y terminan corriendo la media maratón. Esperemos que más de uno se quede para después de la media y otros lo cortan hasta el año siguiente. Ahí también relevo generacional, ¿no? A Mayorga, a ti mismo, van empujando jóvenes gallegos, el propio Saí van empujando ya fuerte. Hombre, ya era hora. Resulta de que nosotros con 40 y tantos años ya era hora de que vinieran los chavales de la escuela, ¿no? Ellos dos no. Saí sí es más de la escuela, gallego lleva menos tiempo, pero bueno, está entrenando con nosotros en la escuela, entonces ya va siendo hora de que vayan saliendo atletas, ya que perdimos a algunos por el camino, a ver si algunos siguen y se enganchan. Para ti, ¿cómo es compaginar actividad profesional, la presidencia del club y además participar en la carrera en el día de hoy? El día hecho
la semana que llevo ha hecho muy dura, no he podido entrenar bien, pero bueno, esto es lo que tiene, el negocio no se puede abandonar, hay que estar. He estado con el tema de las camisetas para dárselas a los corredores, pues de la marca que yo tengo allí en la tienda, Bru, pendiente para que no falte ningún detalle para los corredores, y luego entreno es lo que a las 9 de la noche, no hay día que no tiene uno ya cuerpo ni para salir a entrenar. Me imagino que como presidente del club también muy agradecido, ¿no?, a los voluntarios que se suman y que colaboran con vosotros en la organización. Hombre, eso es lo principal, si no fueran por los voluntarios esto no se podía llevar adelante. Date cuenta de que me parece que somos 120 o 130 personas lo que hay de voluntarios. Eso a sueldo no se puede, entonces sería imposible llevar la media maratón hacia adelante. Por último, el delegado municipal de deportes se mostró agradecido con los responsables del Club Maratón Marchena, quienes han consolidado la media Marchena Paradas como uno de los referentes en el calendario de carreras populares de la provincia. Desde primero de año ya se pone en contacto la Junta Directiva, pues para todo el tema de la organización, de la elaboración del circuito, de los voluntarios, y la verdad que es una labor bastante, que la gente que no está muy metida en este tipo de eventos no saben la gran labor que conlleva y de gestiones, y en fin, la verdad que están haciendo un trabajo formidable.